De esta forma recibía Ángel Campos su premio Fundación Musical de Málaga el pasado año 2012. Hace unos meses nos visitó en Málaga para contarnos cómo está siendo su experiencia en Rusia. El lugar elegido para perfeccionar su técnica durante los próximos dos años ha sido el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú. Lo encontramos más delgado y echando de menos nuestro sol pero encantado del nivel, la profesionalidad y la calidad de la formación que está recibiendo en sus clases de piano. Hola a todos, no he podido estar en este día aquí, pero me gustaría dar la enhorabuena al ganador o ganadora de este, de este premio y decirle que lo disfrute, que va a ser la experiencia de su vida. Mi experiencia está siendo genial allí en Rusia. Mm. O sea, ...es un ambiente musical totalmente diferente... ...todos los días allí se bebe y se respira música... ...y estoy muy contento con mi profesor... ...de, de piano, mis profesores de, del resto de asignaturas... ...estoy aprendiendo bastante... ...quiero agradecerle en, en primer lugar... ...y como no podía ser de otra forma a la Fundación... ...que sin ella pues no, esto no podría ser posible... ...y después sobre todo a a mis padres, a, a mis profesores del conservatorio, a Enrique Bazaga y Diego Pereira, y a mi novia también, por el apoyo que me están dando, el apoyo moral, porque es duro estar allí solo a tanta distancia, son 3.800 kilómetros, se dice pronto, y entonces pues, me gustaría agradecerle eso y también a mis amigos que se ponen en contacto mucho conmigo y no quieren perder el contacto. Pues es un gran salto porque pasas de, de este, del conservatorio de, de Málaga, que es un conservatorio muy bueno, eh, a un conservatorio que, como el de Moscú, que ya es de carácter totalmente internacional, de, o sea, es de los mejores conservatorios que hay ahora mismo en, en el mundo, y eso abre muchísimas puertas eh, de cara a conciertos, de cara a concursos de todo y lo que le diría es que aproveche que intente escoger lo mejor que, que él vea o pueda y que adelante con su experiencia que esto se vive una sola vez y esta oportunidad que da la fundación es una oportunidad maravillosa ángel continuará en moscú este curso y el que viene con la gran posibilidad de convertirse en un extraordinario concertista de piano